Sin duda, lo que demostró el circuito de Las Vegas es que las Ferrari son bastante rápidas en clasificación. Le damos la bienvenida a un nuevo video para el Grande Premio en Español. El Gran Premio de Las Vegas sin duda está teñido de polémicas, controversias, errores principalmente. Como pudimos ver, por ejemplo, en la Q3 que se terminó inesperadamente con un choque de Alex Albon. Pero afortunadamente, en clasificación la historia fue diferente y tuvimos una tanda completa, como fue la FP2 de ayer. Y esta vez, de nuevo, lo volvimos a tener a Charles Leclerc adelante. Sí, logrando un 1-2 de Ferrari bastante exitoso, pero eso no es todo. Porque si bien tuvimos a Charles Leclerc primero y a Carlos Sainz segundo, debemos recordar que por el incidente de la tapa del desagüe ayer en la FP1, Sainz va a tener que penalizar posiciones, un par de posiciones, y que quedará segundo y largará en la primera fila con el monegasco será ni más ni menos que Max Verstappen, que parece que todavía le está tratando de encontrar el rumbo a este circuito que muy en gracia no le cae. Porque ya lo dijo en entrevistas, ya varios colegas suyos, incluso desde el equipo, han hablado bien del trazado, pero evidentemente Max Verstappen acá en Las Vegas no se siente muy a gusto. ¿Y qué podemos decir de lo que sucedió en la clasificación? Porque tuvimos sucesos bastante sorprendentes. Pareciera que bastaba hacer las cosas diferente para obtener resultados incluso diferentes. Porque por un lado tuvimos a los Haas bastante bien, con un muy buen ritmo, con Nico Hülkenberg obviamente quedándose en la Q2 y Kevin Magnussen terminando octavo, ni más ni menos, logrando una muy buena posición y pasando a la Q3 como suele pasar muy pocas veces con los autos del equipo americano. Pero sin duda la sorpresa de la clasificación han sido los Williams, porque esta vez no fue solo uno, sino los dos Williams, con Logan Sargeant y Alex Albon, que ha logrado pasar a la Q3 y largarán en el top 10. Porque ya sabemos que por la configuración del circuito, Albon ya había anticipado que les podía llegar a ir bien en Las Vegas. Y bueno, eso parece lo que sucede hasta ahora. Obviamente en clasificación siempre se ve quién es el más veloz. Deberemos ver el ritmo en carrera, cómo se van dando las cosas en pista mañana. Y también otra de las sorpresas que tuvimos fueron dos grandes eliminados en la Q2, como por ejemplo Lewis Hamilton y luego el Checo Pérez. Algo que ya viene sorprendiendo, más que nada de Hamilton, quien venía teniendo un rendimiento que venía de menor a mayor y se lograba posicionar en la lucha con el subcampeonato justamente con el piloto mexicano. Obviamente van a largar fuera de la zona de puntos y depende mucho de lo que suceda y de lo que pase en pista y de lo que pueda hacer Checo para sumar, aunque sea un par de unidades respecto a lo que pueda llegar a sumar Hamilton, para estirar la brecha un poquitito más y terminar con la definición del segundo puesto del campeonato en la fecha siguiente en Abu Dhabi. Así que veremos qué es lo que trae la carrera de Fórmula 1 este domingo por la madrugada, porque obviamente nos toca la carrera en la madrugada, que en Las Vegas se largará a medianoche. Parece que por ahora el problema de los compuestos blandos o medios ante una temperatura fría no viene siendo mayor problema. Igual deberemos esperar a las vueltas de la carrera qué es lo que va a suceder y si por ahí tenemos la carrera completa en este circuito tan controversial que ya se va ganando más enemigos que adeptos. Y no te olvides de suscribirte al canal de Grande Premio en Español, que subimos videos de deporte motor todas las semanas, y si le das a la campanita te va a estar avisando cuando es que subimos un video nuevo, algo que hacemos bastante seguido durante la semana. Mi nombre es Barcho Minzioni y esto ha sido un nuevo video para Grande Premio en Español y nos veremos la próxima.